Solo quedan dos participantes que intentarán impresionar a nuestros jueces. Lisbeth quiere obtener las mejores calificaciones. ¿Logrará hacer que los jueces le otorguen la mejor del día? Veamos cómo se sintió en la gala de eliminación. Tal vez las galas, curiosamente, te va bien porque te animas por hacer cosas más extravagantes y te funcionan. Lisbeth. Hola, Vane. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes esta semana? ¿Piensas que te vas a arriesgar? ¿Que esta vez sí no vas a estar en la parte de abajo de la tabla? ¿Tú piensas que esto es arriesgado o no? ¿A qué bautizo vas con ese look? Mira, voy a un bautizo de amigos españoles. Esto yo me lo pongo aquí en México también, pero sé que aquí no están muy acostumbrados a usarlo. Son tocados o, ¿cómo se llama? Pamelas también les pueden decir. Pues vamos a ver qué te dicen, ¿va? Te sí, invito a pasar gracias, a la línea Vane. De jueces. Lisbeth. David. Lisbeth, mira, yo te voy a contar que en Quintana Roo, que es donde yo vivo, se organizan los desayunos del sombrero en una temporada del año. Entonces, estoy muy familiarizado con esta onda. Y para mí, uno de los consejos que siempre les doy cuando quieren lograr un look muy elegante es cuando combinan el tocado o el sombrero con el mismo color del vestido. También se puede hacer de otra manera, pero para mí esta es la manera en la que más y mejor funciona para verse elegante. Entonces, en cuanto a eso, esa parte me gusta mucho. La única parte que no me gusta, y no me gusta nada, la verdad, es que siento que este vestido no es el vestido adecuado para ti. Ni en talla ni en estilo. Te lo siento corto, siento que el talle te queda corto y siento que el vestido lo siento como un poco infantil, ¿me explico? Okay. Y siendo el mujerón que eres, con la altura que tienes, me hubiera encantado vértelo con un vestido que tuviera una falda tipo lápiz, o sea, algo que realmente resaltara tu elegancia. Y aquí, en este caso, este vestido siento que merma la elegancia natural que tú tienes, porque el vestido te infantiliza. Ok. Liz. Gracias. Hola, Apio. Hola. Sí, estoy de acuerdo con David que se ve un poco zancón el vestido, ¿sabes? Como que se ve muy corto y ahí debes de tener mucho cuidado en ese aspecto. Está precioso el vestido, nada más que ya si dices, me lo quiero poner, me lo quiero poner. Es de mis favoritos, Apio. Bueno, no lo voy entonces, a está bien. Entonces, ¿sabes qué? Entonces, rebájale con los zapatos, no le pongas tanta altura. Para que entonces se vea un poquito, porque si no te ves demasiado larga y se ve muy corto la parte del vestido. Entonces hazlo entonces con un taconcito más chiquito, más mono, más elegantito y creo que eso le podría ayudar mucho más al vestido. Súper, muchas gracias, Apio. Liz. Hola, Chani. Hola, oye, bueno, pues ya me tocó al final y dime. Bueno, sí estoy de acuerdo con el tema del vestido. Me acabas de informar que es tu favorito, lo siento muchísimo en el alma. Creo que hay otros cortes que te pueden ayudar mucho más y aprovechar lo que siempre hemos comentado, que es el tema de tu altura y explotarlo. Te felicito por el tema de tocado, porque estamos viendo moda, estamos viendo cosas que suceden alrededor, no solo de México, sino en el mundo. Pero es importante que no pierdas esa propuesta en todo tu look. Y sí, el vestido lo siento chico, la bolsa ya te la he visto varias veces y tampoco siento que las veces que la has usado ha sido muy afortunado con la mezcla que has usado. Quizá sí. Por eso como que me salta un poco y obviamente pues llegamos al tema de los zapatos. Entonces, en conjunto no fue lo mejor, pero sigue por el tema de los sombreros apostándole a la moda. Ok, gracias. Liste, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Vane, gracias. ¿Listos? Ahora. Seis de calificación, Lisbeth, qué bueno que te arriesgas, pero detalles en todo, presta la atención, ¿va? Gracias, Vane, gracias.